Hello, mi gente, buenas noches. Aquí nuevamente en Genesis, listo para jugar Empire of Sin de Parados Interactive. Tanto Parados Interactive and Clipper Point PR for the opportunity to cover this game in my channel. They provide me the key to cover this game. So, thanks for the opportunity. So, let's switch to Spanish because that's my first language. Ay, siempre tengo un problema con esa palabra, pero anyway, ustedes me entienden. Ese es mi lenguaje natural, mi idioma natural, español, aunque también le meto al inglés, así que vamos a darle, pero no mucho. Así que vamos a darle vamos a comenzar Spyro Sin, un juego de estrategia por turnos, centrado en Chicago, en el tiempo de la mafia, más o menos por cuando estaba Al Capone, si no me equivoco. Pero vamos a comenzar el juego para ver en realidad de qué tiempo en sí se establece, qué tipo de mafiosos hay, si son conocidos o si no son conocidos. Pero sí llegué a escuchar que por ahí pues había algo de Al Capone, pero no sé si está en el juego como base o si pues de forma DLC. Pero anyway, vamos a darle. Es esta. Este juego ya ha salido para varias plataformas. Yo lo estoy jugando ahora en Xbox One, pero pueden chequear en su plataforma de juegos favorita. Así que denle una chequeadita cuando pueda, porque es uno muy prometedor. Y si te juegan a los juegos de estrategia que tienen que ver con Gangster, como Merta, etcétera, pues este juego se los recomiendo. César, mi. Como Merta, Sitius Hunter, que era también, se trataba así de mafioso. Pero aquí tenemos podemos jugar como Stephanie St. Clair. Dice que es devoradores de cartas, habilidad de capo, escuadrón de tiros. ¿Por qué ensuciarte tú las manos teniendo gente que se las pueden barrar por ti o ensuciar por ti? Todas las unidades, amigas o aliadas dentro de tu alcance abren fuego contra el objetivo seleccionado. Oh, eso es una buena habilidad, ¿sabes? Bonificación de imperio, destilería, coste de mejoras de almacenamiento en destilería menos 20%, casino, coste de seguridad en casino menos 20%, bonificación de diplomacia, tira los dados, generación de amenaza en barrio al abrir un casino menos 50%. Al Capone. Tenemos a Al Capone, Alphonse Capone. Habilidad de capo, lluvia de fuego, dispara una gran cantidad de balas en la zona destacada. Las unidades atrapadas en la zona del ataque quedarán suprimidas y sufrirán daño al moverse. Bonificación de imperio, destilería, costes de producción en destilería menos 20%, burdel, costes de ambiente en burdeles menos 20%, bonificación de diplomacia, vínculos fortalecidos, ganancia pasiva de clasificación de facciones al tener un pasto defensivo más uno. Hey, I'm your only man. Este es interesante. Frankie Donovan. Los Donovan. No leí lo que decía Alfonso Capone. Dice el outfit. Hey, ok, acá Frankie Donovan. Los Donovan. Habilidad de capo, furia desatada. Desata un aluvión de golpes cuerpo a cuerpo contra tu objetivo. Cada objetivo que mates renueva tu furia y te hace recuperar puntos de acción, pero también te provoca agotamiento. Okay. Es como que una ventaja y desventaja a la misma vez. Tenemos bonificación de imperio, destilería, producción en destilerías más 5%, bar clandestino, coste de boca a boca en barras clandestinas menos 20%. Bonificación de diplomacia, el pasado es. Efectos negativos con otras facciones de guerra previas menos 50%. Hey, how you doing? Hey, tenemos a Ángelo Jena, familia criminal Jena. Habilidad de capo, acuchillador. Cercena a tus rivales con cuchillos. Puedes seleccionar varios objetivos para atacarlos al mismo tiempo o uno solo para atacarlo varias veces. Después de hacer tu selección, lanza un gran número de cuchillos.
Bonificación de Imperio, destilería, guardia adicional en destilería, más uno, bar clandestino, coste de mejoras de barras clandestinas, menos 5%, y bonificación de diplomacia a tu servicio, clasificación de facción, a respetar pastos, más 100%, obtención de honor, a respetar pastos, más 50%. Me gustaría jugar como Ángel o nada, que porque tiene más o menos algo de mi nombre, que es Ángel. Ok, pero vamos a ver... Goldie Garno, the pleasure is all yours. Goldie Garno, Fortune Turtles. Hey, how's it going? Familia criminal. Goldie Garno, the one and only. Habilidad de capo, reina, asesina. Somete a tus rivales, aplica una marca a tus objetivos y dispara a cada uno. Tras colocarlos, cada disparo tiene probabilidad aumentada de crítico e ignora defensas. Bonificación de imperio, ganancias de bares clandestinas, más 5%, casino, costes de mejoras de casino, menos 5%. Bonificación de diplomacia, lugar para crecer, generación de amenaza en barrio compartido, menos 50%. Good decision. Y va a seguir, hay más. Este es Sidewing Mod, Hipsing Tongue. Habilidad de capo, campo de muerte. Utiliza tu arma más letal. Selecciona varios puntos para lanzar una bomba en cada una. Perdón. Sí, sí, utiliza tu arma más letal. Yo creo que dije bomba, pero es utiliza tu arma más letal. Selecciona varios puntos para lanzar una bomba en cada uno. Al detonar, liberan una nube tóxica que envenena a todos, a todas las unidades cercanas. Bonificación del imperio, burdel, guardia adicional en burdeles, más uno. Casino, costes de juego de casino, menos 20%. Y tenemos entonces bonificación de diplomacia, enemigo de mi enemigo. Comercial y pastal, treguas con rivales, no reduce la clasificación de facciones con las que tengas acuerdos comerciales. Okay, ¿es algo que puedo hacer para ti? Esto se ve funny. Maggie Dyer, circo blanco. Habilidad de capo, domadora de leones. Apunta a un objetivo. A un objetivo con el látigo para arrastrarlo a una casilla cercana. Cuando el objetivo está a tu alcance, propina un fuerte golpe que le causa daño y le hace retroceder. Bonificación de imperio, burdel, costes de seguridad en burdeles menos 20%. Bar clandestino, probabilidad de redadas en bares clandestinos 25%. Bonificación de diplomacia, matrimonio compulsivo. Pérdida de clasificación de facciones al romper pasto y acuerdos comerciales menos 50%. Got you covered. Dion O'Banio, la Northside Mob. Habilidad de capo, escarnio. Eso me acaba los escarnios en Assassin's Creed Valhalla. Avasalla al bando enemigo con balas explosivas de escopeta que le hacen retroceder y destruyen su blindaje. Bonificación de imperio, destilería. Mantenimiento de destilería menos 15%. Bar clandestino, costes de ambiente en bares clandestinos, menos 20%. Bonificación de diplomacia, traidor, duración de tregua, menos 50%. Dificultad de acuerdo comercial, más 20%. Mucho hay más. Hay más gánster. Vamos a ver, Salazar Reina, los hijos de la Llorona. Este es mexicano. Bueno, digo que es mexicano porque la Llorona es pues, de allá, como es un personaje de allá, de miedo allá de México, ¿viste? Pues también han salido otras versiones acá en países como en Puerto Rico y eso. De la Llorona, la famosa Llorona. Oye, habilidad de capo, Santa Muerte. Envía a tus rivales a los brazos de la parca. Utiliza tus dos revólveres y disparos en todas direcciones. Causa daños a todas las unidades enemigas a tu alrededor. Me gusta este porque es el estilo Wild West. Oye, bonificación de imperio. Burdel, coste de ambiente en burdeles menos 20%. Casino, atractivo de casino, más 10%. Bonificación de diplomacia. Cazatalentos. Generación de amenaza al matar capos, más 50%. You and I can do good business together. Vamos a ver qué es lo que dicen. Voy a darle para atrás de nuevo para que vean qué es lo que dicen. Good. Cada vez que lo pongo. La rey. Pues. Ok, good. Hay más. You call me out. ¿Cómo va? So, what's the crack? Hey, how you doing? Goldie Garno, the pleasure's all yours. Good decision.
Hey there, dollface. Let's do some business together. Good choice. Daniel McKee Good Jackson. Choice. Y vuelvo y no dejo hablar a este señor que viene ahora. You and I can do plenty of business together. So ellos dicen diferentes cosas, no dicen la misma. Este se llama Daniel McKee Jackson. Los Vikings. Eso me acuerda a los Vikings de Saint Wow. Habilidad de capo. Ritos funerarios. Vacía el cargador entero de tu pistola contra el objetivo. Si muere antes de que se vacíe el cargador, empieza a atacar a otro objetivo. Cada unidad enemiga que mates así reduce el enfriamiento de esta habilidad. Wow, ya me interesa este. Bonificación de imperio, bulldead, probabilidad de redadas en bulldead en menos 25%. Creo que esa es buena, para que la policía no joda tanto. Casino, ganancia en casinos más 20%. Bonificación de diplomacia, fundación distante. Generación de amenaza con un imperio grande. My name's Frank, but you can call me Mr. Reagan. Frank Reagan, los Reagan Corps. Home run, carga contra el objetivo seleccionado para atacarle con un fuerte golpe cuerpo a cuerpo. Si matas al objetivo, recibe el efecto racha de bater. Te permite atacar a los objetivos que se acerquen demasiado. Está buena. Bonificación de imperio, destilería, producción en destilería más 5%, bar clandestino, coste de mantenimiento de bares clandestinos menos 15%. Bonificación de diplomacia, la unión hace la fuerza. Generación de amenazas si el grupo es de 6 o más, menos 20%. We're taking over. Y tenemos los Alicats. Marvel Riley, los Alicats. Habilidad de capo, disparo trucado. Dispara una bala trucada, marca a varios objetivos y dispara una bala que rebota de uno a otro. Cada objetivo que esté en la trayectoria de la bala recibe heridas profundas. Casino, coste de mejoras de seguridad en casino, menos 10%. Casino, probabilidad de redada en casino, menos 25%. Bonificación de diplomacia, precio justo. Probabilidad de aceptar comercio, más 10%. Elvira Duarte, para servirle. Otra mexicanita. Elvira Duarte, los luceros. Habilidad de capo. Perfume demoníaco, sopla una nube de humo psicotrópico a la cara de un objetivo para que luche en tu bando. Oh, eso está bueno. Pero con un precio, el efecto causa daño gradual y acaba matando al objetivo. Bendito, pobrecito. Creía que esa era la habilidad que tenía la domadora de leones, pero como dice domadora, pues yo creía que era que iba a domar a uno de los oponentes o contrincantes, enemigos, lo que sea, a la facción con la que esté peleando. Pero nada que ver. Esa habilidad la tiene Elvira Duarte. Bonificación de imperio, bulldel, costes de seguridad en buldeles menos 20%, casino, guardia adicional en casino más 1, bonificación de diplomacia, pacificador, clasificación de facciones al firmar pactos de no agresión con otras facciones más 100%. Hey, good choice. Joseph Saltis, banda de Saltis, habilidad de capo, estampida, enséñales quién manda. Carga de frente para causar grave daño y hacer retroceder a la primera unidad enemiga con la que choques. Todas las unidades enemigas que haya en medio sufren daño y retroceden. Bonificación de imperio, bulldel, ganancia en bulldel más 5%, bar clandestino. Los bares clandestinos empiezan con un nivel adicional de mejoras. Bonificación de diplomacia, jerga del trullo. Generación de amenaza en barrio al abrir un bar clandestino menos 50%. ¿Cómo va? Y aquí estamos ya desde el principio. Ahora vamos a ver a quién es. Call me Scarface, I will break your legs. Me interesa fíjate, Alfonso Capone, porque siempre uno ha escuchado tanto de Capone. Hey, how you doing? Lo de agotamiento, pues ya me desanima. Está bueno también. Me gustaría cogerlo porque se llama Angelo. Goldie. Pero me voy con el negrito, con este, con Mac, yo no sé qué madre. Good job. Daniel McKee Jackson here, at your service. Con esto, vamos a darle confirmar.
sea, ¿cuántas facciones hay? 10. Lo pueden haber hasta 13, wow. Vamos a dejarlo así. Tenemos dificultad, tenemos asociado a ser teniente, que parece que es la normal. Sotocapo, jefe. Diablo, mano. Vámonos con la que tiene teniente, pero no sé si me estoy metiendo en camisa de 11 balas. Así que vamos a ver, espero que sea normal y no tan. Y no tan brutal. Tener Mequillazo, el director de una funeraria de Chicago, se reúne con su amigo Bill Thompson, alcalde de la ciudad. Good evening, Daniel. Alcalde Thompson, me sorprende verte en el club. Mayor Thompson, I'm surprised to see you at the Dunbar Club. It's Bill to my friends. Mis amigos me llaman Bill, dice él. Y pues vamos a decirle, ¿cómo quieres que te llame? No me ha quedado muy claro, alcalde Thompson. So, what should I call you then? It's not clear right now, Mayor Thompson. Come on, Daniel. Don't be like that. I wanted to come by in person to say I was sorry to hear about your father. Vamos, Daniel, no seas así. Quería venir en persona para decirte que siento lo de tu padre. Te daría las gracias, Bill, pero tengo la sensación de que solo está intentando ablandarme. I thank you, Bill, but I get the feeling you're just buttering me up. I'm just coming to meet one of my favorite constituents. I have a soft spot for charitable organizations, which is what you seem to have become, giving free funeral services to half the ward. Me dirijo a ver a uno de mis votantes favoritos. Tengo debilidad por las organizaciones caritativas, que parecen que es lo que te ha, es que parece que es en lo que te has convertido tú, con eso de pagarle los funerales a medio distrito. En mi local, mi establecimiento, es lo que él habría querido, es el negocio de la familia. It's my parlor, my business. It's what he would have wanted. It's a family trade. Doesn't sound like business at all. Not one that lasts long anyway. Suena mucho negocio, la verdad, al menos no a uno próspero. ¿Y a quién van a recurrir si no, Bill? ¿A ti? ¿O prefieres que dejen tirada a la abuela en las escaleras del ayuntamiento? Who else would they go to, Bill? You? Dump grandma on the steps to City Hall? Maybe grandma drank too much of your fine hooch. Maybe she got on the wrong side of a debt in your casino. Maybe grandma had to moonlight in your brothel to make ends meet. A lo mejor fue culpa de la abuela por darle a tus licores más de la cuenta. O a lo mejor es que se endeudó en tu casino y no pudo pagar. A lo mejor hacía horas extra en tus burdeles para llegar a fin de mes. Mis negocios son tan jugosos como los tuyos, alcalde, solo que yo... It's as savory as your business, Mr. Mayor. I think I'm the more honest of the two of us. I'm going to be honest with you now. Jackson the businessman is smarter than Jackson the humanitarian. I'd like to speak to him, please. Mira, Jackson, el buen samaritano. Me gustaría hablar con Jackson, el empresario. Parece más inteligente que tú. Comprobaré si está. I'll check if he's in. What's your request? I have some issues in my administration at the moment. There's an opportunist, Mr. Jerry Johnson, who doesn't share my vision for the city. He's threatening to go to the papers. I'd like you to stop him before he impacts my re-election campaign. Just scare him. Nothing too extreme.
Estoy teniendo problemas de administración. Hay un oportunista, el señor Jerry Johnson, que no comparte mi visión de la ciudad. Está amenazando con delatarme a los periódicos. Necesito que lo detengas antes de que me hunda la campaña de reelección. Basta con darle un susto, no hagas nada extremo. Conozco a Jerry y le presté algo de dinero para pagar las facturas médicas de su hija. I know Jerry. I let him borrow some money to pay for his kids' medical bills. Good. Then you've got leverage. Bien, entonces tienes algo que usar. Dice, ¿cuánto puede permitirse la ciudad a cambio de un trabajo tan importante? How much can the city spare for this important work? I thought you had the interests of the community at heart. Aren't I the community? Ya que trabajabas por el bien de la comunidad, es que yo no soy de la comunidad. Solo cuando te conviene para venir aquí y pedirme ayuda. You are when it suits you, coming in here looking for my help. I'll give you... Puedo darte 500. Me has visto cara de hermanita. Esto está buena. Me has visto cara de hermanita de la you caridad. You do think I'm a charity. Bet it on the wheel. You might get lucky. Apuéstalo en la ruleta, igual hasta tienes suerte. ¿Has pensado en lo de meterme en el comité del segundo distrito? Have you given thought to endorsing me as a committeeman for the second ward? Daniel the humanitarian, sure, but Daniel the businessman. A Daniel el samaritano sí, pero a Daniel el empresario. Elige bien cómo quieres proceder, alcalde Thompson. Be careful which one you decide to deal with, Mayor Thompson. Give it time, Daniel. With the election, we need discretion. Dale tiempo, Daniel. Con las elecciones tenemos que ser discretos. Ok, aquí puedo escoger que me dé el dinero. Pero acá puedo hacerle un favor, como quien dice, y favor con favor se paga. Así que vamos a... Quédate el dinero, lo que quiero es tu palabra de que cuando llegue el momento podré contar con tu Keep the money. I need your word. When the time is right, you'll give me your endorsement. I promise. Lo prometo, más te vale. Vamos a ver qué le digo. No te creo, pero muy a mi pesar lo haré. I don't believe you, but... I'll go against my better judgment again. You help me, I help you. That's the deal. Take the money anyway, huh? The goodwill of the people. Call me when it's done. You can trust me, Daniel. Now, is there a back door out of here? Ayúdame y yo te ayudaré a ti. Ese es el trato. De todas formas, quédate el dinero como muestra de la voluntad de la gente. Puedes confiar en mí, Daniel. Bueno. ¿Tenéis una salida por detrás? Claro, te comprendo. Sure. Y pues, let me show you out. Terminó pagándole. Por más que le dije que no quería su dinero. Bueno, mi gente, este juego es Empire of Sin de Paradox Interactive. Está disponible en su plataforma de juegos favorita, así que chequenlo cuando puedan. Daniel comienza a moverse por las calles de Chicago. Cuando sea el momento, le permanecerán. Y
Y bienvenido al, al tutorial de Empire of Sin. Empire of Sin. Okay, vamos a cambiar. Ok, bienvenido al tutorial de Empire of Sin. Vamos a. Welcome to Chicago. Let's have a look around. Chicago is a dangerous place, and in order to survive, you're gonna need to learn how to fight. Fortunately, I know right where you can find one. Vamos a entrar por aquí. This joint belongs to Ronnie O'Neill. He calls himself the boss of the Meatpackers gang. His thugs aren't going to know what hit them. All right. In Empire of Sin, combat is turn-based. The queue of characters waiting to take their turn is above, and the turn order is decided by a character's initiative stat. If enemies are allied with a boss, that boss is also shown under their portrait. The action bar is below. In combat, you can move or choose an action from the action bar. Some actions require a target. It's your turn. So fire a shot if you've got a target, choose another action, or move into cover. Each character has 2 action points, or AP. Generally, each action takes 1 AP. Extended moves, special weapons, and some abilities take 2 AP. Choose an action below to see how many AP it requires. All right. Excellent. Assholes. Using cover is vital to your survival.
Cover is provided by the environment. Walls, cars, big objects, etc. Cover can be full cover, represented by a full shield. Or half cover, represented by a half shield. You can be flanked by the enemy and lose all of the cover benefits. So, be careful. Got it? Good. Get rid of these guys and the place is yours. Tengo dos puntos de acción acá. Assholes. Claro, no va a ser más. May the best man win. They got me. Move it. Kill him. All right. Ah, diablo. Claro, creí que tenía gripa. ¿Cómo se dice eso? Para dispararle. No, no me quito mucha vida, pero. Creo que es que no tengo balas. Could be no other end. Mira que no recuperaba el botín. Pero es que no sabía que había un botín. When you win a racket, you have several options. Let's take this place over and make it ours. And let's make this a speakeasy. Taking a place over costs less than buying it outright. And it's free to keep the racket type the same. Dice bar clandestino. Los bares son la base de tu imperio. Necesitan alcohol para operar. Vamos a poner bar clandestino. Oh, por el momento vamos a dejarle el nombre así. Vamos a poner. Now this racket's yours, and that's how it's done. You want something? Take it. You're gonna need some guards to keep your speakeasy safe. So open up the racket screen. You got four different ways you can class up the joint, starting with security. The information panel to the right shows your security's current state and what you'll get in the next upgrade. Select upgrade to go to the next level. Mm-hmm.
You can rush the upgrade by selecting the rush button. Go ahead and do that now. Since you got a stage, get yourself a band. Upgrading ambience improves your draw. Higher draw means more customers and more money. Select upgrade to add a band. Go ahead and rush the band too. I'm sure they're used to it. Select rush. That's what I'm talking about. Looks great. Now, let's get out of here. You got other work to do. Okay. Aquí tenemos mi grupito ya. Una buena banda. Mi primer negocio. Okay. Voy a hablar con uno. All right. Hey. No puedo abrir. All right. Got it. Y borracho, ¿eh? All right. Y borracho. The gunfire attracted some of the local criminal talent, and they're looking for work. As your empire grows, you'll gain access to bigger and better hired guns, too. All right. As you command. Okay. María Rodríguez. Vecino suelo. Lealtad, moral. Inmigrante. As you command. Okay. You thank me. I'm choking. Voy a esto, porque este tiene es una cosa que dice Dios los cría y prefiere trabajar con su propio producto. No sé si me convenga contratarlo por un momento. A ver de nuevo esto, este dice, vamos a contratarlo. Gracias. Notice that your crew members have a take, their price for working with you. The take is based on a percentage of your total earnings. In general, the better they are, the higher the take. Gangsters range from professional hitmen to shockingly wayward criminals. They have opinions about the people they work with, and their personalities and traits develop over time. You'll find gangsters looking for work out in the world and in the Black Book. We'll take a look at that later.
As you become more powerful, you'll gain access to more hardened, skilled gangsters. Oh. Now, hire your second crew member. You take Miller. At your service. All right. Moving. Got it. Got it. Greetings. Now you got yourself a squad. Just in time, too. Your new speakeasy isn't gonna last long without alcohol. It's the resource that makes your world go round. Just so happens, Ronnie O'Neill's got a brewery close by. Let's take it over. Zoom out to the world map to see where it is. History. The meatpackers were expecting you. Hopefully, they've also expected their funerals. Let's take them out. Let's roll! I'm on it. There could be no other end. You're gonna need more than a few guns to take out Ronnie and his guards. Luckily, the Black's got everything you need. Open the black market. Now that you're in the shop window, it's time to get yourself some provisions. Check the stats and effects of any item in the shop in the right window pane. If you want a recommendation, you can't go wrong with a first aid kit. Leave the shop when you have what you need. Caro anda algo mal. Un botiquín vale 200 por lo menos. Chaleco, wow. Now
Now, take over Ronnie's brewery to let him know who's boss. Vamos a arriesgarlo. You need to move into cover. I appreciate you. Are well guarded, and this is a tough fight. Okay. All right. Right. Of course. Bueno, este no sé si es un enemigo. No, se parece un civil. What the fuck? Got him. Tengo esa puntería. A ver, está aquí. No se va. Ten four. Diablo, falló, qué perro. Got him. Diablo. No. No. Ah, fuck. Call a doc. Ah. Oh. Okay. Right on. Damn it! ¿Le dio o no le dio? Yo no lo vi, mano. Yo creo que este no era víctima. Esto lo mato. Of course. Thank you.
assholes. No le di nada. Claro que... Ufa, yo te pegué, qué suerte. Pero este no, maldita sea. ¿A quién te lo va a disparar, perro? Ok, perdió los movimientos, maldito. Ashes to ashes. Ah. Right. Take this racket over too. Breweries are critical to your empire. Each brewery can supply alcohol to a small number of rackets. Select Takeover to make this one yours. It's free to set up a racket of the same type you took over. It'll cost you to re-outfit a racket as something else. Select Brewery. Been taking my rackets, Jackson, and I ain't too fucking happy about it. You should stick to working with stiffs. Y aquí dice Ronnie O'Neill, me dice que era el dueño de esos negocios que estoy quitando. A manos de este negocio, sé que era el dueño. Te estaba adueñando de mis negocios, Jackson, y no me hace maldita gracia. Deberías limitarte a trabajar con cadáveres. Y yo pues le puedo decir lidio con la tragedia diaria y comprendo tu necesidad de ayudar a alguien, no obstante debiste invertir en seguridad. O se llama hacer progreso, Ronnie, es natural llorar a una pérdida, pero tienes que aceptarlo. Ah, this is pointless. When you decide you want to talk face to face, you know where to find me. Es ridículo, cuando decidas hablar cara a cara, sabrás dónde encontrarme. Hacerte esperar sería una grosería impropia de mí. Dice que Ronnie O'Neill te ha convocado un cara a cara. Step outside the brewery. Got it. Sí, pero es que no he puesto este guardias aquí. Voy a poner guardias. Pues es que los guardias valen bastante, ¿sabes? Son 2250. All right. Por el momento se queda así. Vámonos entonces a lo que hemos hecho para ponerle más guardias. Vamos a ver quién se une conmigo. Okay. Si se unen más gánster a mí. Got it. Sit-downs with another boss are serious business. They usually take place in a bar they can't safe house. Zoom out to the world to find Ronnie's safe house. Got it. As you wish. Nadie sé qué es. Got it. Yeah. All right. All right.
A ver qué pasa aquí, en el cara a cara, con el jefe de la otra facción. I heard you were half a saint, Daniel. Racketeering doesn't suit you. You got the wrong type of hat. Me habían dicho que eras buena persona, Daniel. El crimen organizado no es lo tuyo, te estás equivocando con esto. Hey, vamos a ponerle no soy precisamente un santo. I'm far from saintly. Right. You've been stealing my rackets, and saints ain't usually thieves. But if you don't learn to play by the rules, you're gonna be seeing angels fucking soon. Has dejado claro, los santos no roban, pero tú te has estado apoderando de mis negocios. Esto no funciona así, ¿sabes? Si vuelves a saltarte las reglas, pronto verás a los ángeles de verdad. Veo la muerte todos los días, Ronnie. Si quieres asustarme, vas a tener que hacerlo. I see death every day, Ronnie. If you want to scare me, you'll have to try harder. Is that right? You might want to watch what you say. I ain't afraid of getting the floors dirty. Oye, mano, de verdad que este juego me está impresionando demasiado. Yo he jugado Mafia, he jugado The Godfather. Y he jugado Omerta Sirius Gantel y otros juegos que tienen que ver así con mafia. ¡Wow! Desde hace tiempo, como el de Maidman y eso. Y ¡wow, mano! Increíble. Nunca había visto un cara a cara tan brutal como este que está mostrando este juego al momento en Empire of Sin. En serio, tal vez quieras reconsiderar tu palabra. No me importa manchar el suelo si la situación lo requiere. Prefiero que no manches nada, ya que pronto será mi suelo. I'd rather you didn't. They're gonna be my floor soon. You surprised me, Jackson. You got edge. So I'm gonna give you one more chance. Give me back my rackets, or you're gonna find out firsthand just how deep Lake Michigan goes. What's it gonna be? Tienes agallas, Jackson. Me has sorprendido. Por eso te voy a dar una última oportunidad. Devuélveme mis negocios. Vas a descubrir en primera persona lo profundo que es el lago Michigan. Y bien, ¿qué prefieres? Sacar una pistola. Dirás que vivo en el pasado, pero prefiero resolver esto de la forma tradicional. You'll say I'm old-fashioned, but I'd much rather settle this the traditional way. If it's fisticuffs you want, Daniel, then I'll tell you what. It's your funeral. Si lo que quieres es sufrir, Daniel, estás de enhorabuena, porque este va a ser tu funeral. Lo dudo. Doubtful. Me tiré ahí a lo enfrentado y a lo guillado, pero a ver, pensado bien mis respuestas. This is a boss in the literal sense. To win at this game, one standing. Take Ronnie out. And his empire is all yours. Dice, es un combate de jefes, literalmente para ganar tienes que ser el último en pie. Acaba con Ronnie y su imperio te pertenecerá. Este enemigo, este Ronnie, este soy yo. Estoy protegido de los demás, pero no de Ronnie. Ah, es que soy el único aquí con... Es que como va esta mujer aquí. Understood. Thank you.
Ahora seguimos para acá el perro, man. Y ahí hay otro. Un par de gente de aquí con él, man. Vamos a ver. Esta atacó primero a este, que bueno. Entonces, que el problema va a ser este aquí. Vamos a ver si lo pongo a este aquí. Right. Vamos a ver si le puedo dar un buen tiro a este. Damn it. Vale. Got him. Moving in. Got it. ¿Qué va a hacer? Un vigilante. Está muerto, ¿verdad? Mira, está vivo todavía. Yo pensé que lo había matado. No, ¿qué dice este? Ejecución. Entendido. Fucking take this. Diablo, no, pero yo, no era ese que yo quería. Diablo, pero yo creo que... Diablo. Woohoo. Moving in. La tipa roquea. Le dio a We reap what we sow. Behold, attack. Okay, como que veo que el tipo está huyendo, mano. Puede ser. Maricón, yo creo que se va a escapar. Que está volviendo. Maricón se escapó, mano. As you wish. Ah, yo creía que se iba a escapar. No, no me le dispares a mi chica. Es de mis mejores. Vamos a ver si hay algo aquí, un objetivo. No veo nada que sea objetivo para robar. Creo que ya tú firmaste tu sentencia de muerte, ¿sabes? I appreciate you.
Damn it! Fallo. Te condeno. Of course. Understood. All right. Understood. All right. El tipo me está tripeando, mano. Move out. Vale. Got it. I appreciate you. Entendido. Got it. Got him. Shit. Right. Let's roll. Entendido. We reap what we sow. Bueno, estaba protegido de la pared, pero lo pude matar con eso. No me quedo. All right, let's go. ¿Qué hay que hacer?
Creo que lo han matado. I'm on it. María Rodríguez. Está vivo el tipo. Understood. There could be no end. Wow, un buen rifle. Has matado a Ronnie O'Neill, el jefe de los Meat Packers. Su imperio ahora te pertenece. Se lo veían venir. Has derrotado a los Meat Packers. La guerra ha acabado. Para que aprendan. Congratulations, you got your first safe house. Defend it at all costs. Your safe house gives you both defensive and offensive benefits. Enhorabuena, tu primer piso franco. Defiéndolo a toda costa, te proporciona tanto beneficios defensivos como ofensivos. Like everything else, your safe house needs security. It also has a small brewery in case the feds shut down everything else. You can upgrade as you need to, but to win at Sin, you're going to need more than that. Como todo lo demás, tu piso franco ha de estar siempre a salvo. Además, tiene una destilería incorporada por si los federales cierran negocios. Podrás mejorarlo si lo necesitas, pero no bastará para ganar. Right now, you'll need to do the legwork, but eventually, you'll get an underboss to do your bidding, while you command things from here. Por ahora, céntrate en los preparativos, pero tarde o temprano necesitarás un sotocapo que trabaje para ti mientras das órdenes desde aquí. Una última cosa, si quieres gestionar tu imperio, abre la pantalla de vista general del imperio a través del menú radial con LB. This is your empire at a glance. Everything you need is here, and it goes pretty deep. You can see things like who runs the neighborhood, what people are drinking versus what you're serving, what others in the neighborhood are up to. You can see opportunity too. Optimize alcohol, get an underboss and an advisor, add some synergy bonuses, or even a hotel. Have a look around. When you're ready, select the racket tab. The racket tab shows every racket you know about, including those owned by others. You can see what level of upgrade they're at and compare your own. Now, select customer. The customer tab shows how well you do in filling your rackets with customers. You can increase customers by upgrading your word-of-mouth advertising, locating next to other rackets, or improving your ambience. Next, open the finance screen. The finance tab gives you an overview of everything you're making and spending. Last, select alcohol. The alcohol tab gives you an overview on what's being made and where. You can see your upgrades here as well and how they can be improved. Looks like you just got a mission. Get a better look at what you need to do by opening the mission screen. All right. All right. All right. Got it.
Here, you can see a list of active missions, as well as each mission's requirements and descriptions. You can toggle completed missions by selecting the Closed tab. Your active mission will also appear on the main screen. Close the mission screen. You need to get moving. Get a crew. Get rackets. Fortify them. Make allies and enemies. And take them out. That's how you own this city. Go get him, Kingpin. I'll see you around. So, what now? Well, that's up to you, boss. You got the tools to take over this city. How you do it is up to you. Take a look at your mission journal to get started. You've got to take this city piece by piece. If you want a suggestion, you can start by taking control of this neighborhood first. Good luck, Kingpin. Quiero equipar esto, pero no me vean. Got it. Bueno, mi gente, pues voy a dar por terminado el stream. Muchas gracias a los que se dieron la vuelta por el canal. Ya saben, este juego es Spyro of Sin de Paradox Interactive. Ya está disponible y es uno muy interesante. Así que si te gusta todo lo que tenga que ver sobre mafia y juegos TBS, pues denle una chequeadita. Gracias por su sintonía.
Espero que les haya gustado el stream. Entonces, hasta la próxima, que los juegos los acompañen. May the game be with you. Game is peace out. See ya later.